Oh yeah, baby. Mira. Es como un 20, ¿no? ¿15? Ajá. Esto es para quien se quiere meter a la piedra. Se metió en la piedra. Ahí te voy. Termina. Mira. Está bueno, mire. Sí. Esto tiene que medir 10. Tiene que medir 10 pulgadas para que se pueda ir para la casa. Entonces, este mide como unas 12 o 13. No piense como unas 12. La primera, el primero que se va para dónde. 11, 11 le van a comer. Está pegando con cachete de mojarra. ¿Sí? Sí, ese le puso un cachete de mojarra a la gorila y con eso pegó. Mira. Hola, rola, sean. ¿Lo pongo en la hiedera? Thank you.
está, mire. 12 pulgadas, mire. ¿12? Sí. Dale, dale. ¡Ey! No lo escucha. ¿Está bueno? ¿Está bueno, viejo? ¡Está viejo! Trata de ponerle al piso y agarro. ¡Ey! Se la está, se está perdiendo la acción, ¿verdad? Trata de agarrarlo con la mano. Mira, pásala por arriba la mano, por la cabeza. Primero la cabeza. Y ahora sí, agárralo duro. Ponlo en el piso si quieres mejor. Ahora sí, duro, pachorro duro. La... Ahí está Diana. Mira, por poco ese tío, ¿eh? Agárralo bien duro porque eso... El primer pescado. La olla. ¿Va a echar la playadera? ¿De una vez? Sí, si quieres, para que pongas en esto. Aquí está el este, ¿cómo se llama? Aquí está la regla, era. ¿Te dejo ir? No, no, esos están bien deliciosos. Sí, están buenos. Mejor no lo llevamos. ¿Lo puedes congelar en la casa? Sí. Lo congelo. Y mide más de 12. A ver, voy a abrir para ver cuál fue su primer. ¿Qué medida fue su primer pez? Cuéntala. El primer pescado del famoso chivo. Que sí. Ahí está. Ahí está. 13. 13 poquito. 13 3 cuartos. 13 3 cuartos. El mío medía más 12. A la olla. A la mira, se parece que le ha dado un Jiggles. Lo va a echar a la. A ver, agarra más bien. Cuidado con más, meter los dedos ahí porque tiene dientes. Ese viste, atraviesa los dedos. ¿Se fue? Tíralo otra vez ahí de lo mismo. Es que te digo, es cuestión de que le encuentres el patrón a la pesca. Cuando le encuentres el patrón, ya cuenta que ya vas a estar tirándole bien. Sácalo. Zócalo, viejo, zócalo. Es todo. Ay, viejo. ¿Eh? No, está bueno. Ese mide como 12. Tiene que ser 10 para arriba, la media legal. Sí. Así dice mi compadre. Sí. Los perros, tendrá. Hey.
que la mujer está, está escuchando música. Está bien, entretenida por ejemplo. Sí. Bueno, ahí es bueno. O sea, quiero escapar al güey. Mira, porque te llega a tirar la mordida y ¿para qué quieres? ¿Esto está bueno? Sí. A la cubeta. Mira si quieres. Mira. Hey. ¿Y ese qué es? Es igual. Pero pequeñito. Once y media. ¿Once y media? Es de 10 para arriba. Ahí está otro. Ya agarró otro compa chivo. Gracias a Dios ya se quitó el cero. Y ya agarró el segundo y ya va ganando. Entonces hay que... Bueno, yo agarré uno más pequeño. Pero él venía para eso, por los peces. Dijo que venía a agarrar unos paraguitos. Quería agarrar unos paraguitos. Entonces ahí está. Se está estrenando la caña. Zócalo, viejo, zócalo. ¿Era? ¡Ay, papá! Chequéate esto, imagínate lo frito ya con arroz y frijolitos. Unas cebollitas. ¿Era? Ahí se desató el día de la verdad con ese circo. ¿Quieres la pinza? Nada, va. Hombre que es pescador no ocupa pinza para desatar los pescados. Saludos, ¿para qué, viejo? Acá para el güero. ¿Al güero? ¿Y qué más? Al Cholo. ¿Y al cómo le dices? ¿Al Julio? Al Julio, al Chuy. ¿Para que vean? Desde acá, de arriba de la piedra. Sebastián. De Sebastián. Sebastián en Florida. Y se estrenó la caña. No, la primera vez que lo pescado. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué resulta, di. ¿12? No, que no, otro nada, pistolita. Thank you. Ahí está el otro, señores. Un rojito este. Se quiere meter a la piedra y está bueno también. Miren. Miren. Ay, cuacuá, dijo el pato. Ay, cuacuá, dijo el pato. La boca. Ahora la boca. Vamos a pedirlo. Vamos a medir a ver cuánto mide. El del midió 12, dice. Doce y media.
Oh yeah, baby. ¿Ya? ¿Ya? Está grande, ¿me? Dijo el charras, no lo tires para atrás, que ya está apartado. Yep. Yeah. Yeah, I think. ¿Dónde está el chivote? ¿What? El chivote, digo. Está grande, ¿me? ¿Tú qué piensas? ¿Está grande o está chiquito? Grande. ¿Grande? Nomás que este, cuando agarras un pescado grande con un carrete pequeñito, tienes que darle tiempo. Que corra, cuando él se detenga, tú lo traes para atrás. Si quiere correr atrás, déjalo que corra y luego traes para atrás para que él se canse. Pescado, carnal. Ah. ¿Se enganchó? Hey. Fuck you. ¿Qué te sirven ver los videos de Mario Fishing, güey? Los videos más perros cada que me ven en Vero Beach. Pues no hay otro, güey. Era pinche charro, era. Ya ves, güey, sigue diciendo que iba a tirar la caña. Que estaba yo esperando el momento preciso. El momento exacto. Lo tenías todo obviamente calculado. ¿Y el motivo cuál es? Sácalo, güey. Sácalo, ahí viene, allá. Además, va a haber otro color. Dale. Engánchalo. Venga. Claro. Se ha quemado, negro. Y luego, luego, al hielo. No, no quiero pinchar. ¿No quieres? No. ¿No te gusta? No. Ahí déjalo ahí, güey. ¿Eh? Por ahí déjalo. ¿Seguro? Me lo voy a llevar porque lo pongo para carnada. ¿Sí? Para tiburón, sí, está especial. ¿No? ¿O para el pedacillo? Sí. Ay, perrillo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hule? ¿Salud para quién? Allá, para toda la raza de... Riverside, California. Sí. Pues todos los artistas de lo mismo, ¿va que sí? Sí, sí. ¿No, para dónde, güey? Allá para toda la familia de Hidalgo, Familia de Hidalgo. Acá para mis camaradas, los catrachos que vienen a ver cómo pesca uno. Oh, este camarada me mira ahí en el... ¿Ve que sí me miras en la televisión, ve que sí? Yes. ¿Cómo te llamas? I don't know. No, dime tu nombre. Kevin. Kevin. Saludos para Kevin. El catrachillo americano. Sí, porque es catracho, pero americano. ¿Entiendes? Dale, viejo. Hoy se te pega un robalón, ¿ok? Si se te pega un robalón, no grites, ¿eh? Ya lo conozco, que siempre... ¡Ay, ayúdenme, ayúdenme! ¡Este te manda! ¿Ve que sí, Kevin? Ya. Voy a echar aquí concreto. Aquí voy a echar concreto aquí para que no se lastimen sus pies nadie. Aquí te voy a echar concreto. ¿Neta? ¿Por qué no me crees? Baby one.